Lleva lo que quieras, vive mejor. Hace un ratito que llegué de hacer las compras del supermercado y pero terminé súper cansada, así que prácticamente me voy despertando. Llegué, comí, me dormí. Pero aquí en esta bolsita puse todo lo que compré así, kawaii, o más bien lo que compré en Prichos. No les voy a mostrar todo lo que tengo acumulado, solamente lo que compré hoy, porque les voy a hacer un videito. Pero hoy, no sé, como que me emocioné mucho con algunas cositas. Miren, este me costó 10 pesos. Ya este ya estaba en rebaja. Pero este lo quiero para futuros Happy Mail. De hecho, tengo uno y voy a utilizar una cajita de esas. También compré este, que me encantó. De hecho, lo quiero para poner el líquido multiusos que uso aquí en el departamento. Lo uso en la cocina, en la mesa, etcétera. Y quería como que un atomizador cute. Así que pues lo conseguí. No iba en búsqueda de eso. También conseguí este moldecito de silicón en forma de conejito. Miren, está más o menos medianito. Lo quiero para varias cositas, principalmente para jabón, yo creo. De hecho, este lo conseguí en la sección de Celebrate. También compré esa tacita porque, de hecho, traje esta para mostrarles. Yo tengo esta de aquí, que en Instagram le he mostrado varias veces, y la quiero para hacer match con mi esposo, así de que cada quien tenga la suya, de que esposo y esposa. Entonces, la verdad me gustó mucho. Ya tenía esto en mente, desde hace tiempo, pero no la había encontrado. Entonces, por eso no la había comprado y no la había mostrado tampoco. También, ahí mismo en la sección de Celebrate, también compré este de aquí. Este de aquí le quiero para hacer galletitas. Siempre había querido este cortador, pero pues aquí no lo había visto, no lo consigo. Y ese también me costó lo mismo. Me costó, creo que... No, este creo que costó 40. Ay, no estoy muy segura. A ver, permítanme. Sí, costó 30. Costó 30. Y pues sí quiero hacer algo con esto. A ver si para ahora para Pascua. También compré estas dos de aquí, que de hecho ni parecen de Prichos. Yo los vi y dije, parece, no sé, como de Liverpool o algo así. Miren, están súper bonitas. Son como para postre o para helado, para una copa de helado. Miren, aquí tienen como una bolita. Ahí está. Están súper bonitos. Esos también son de Prichos. Esos ya los había visto yo. Y ahora que fui, los volví a ver. Y dije, ahora sí me los voy a llevar. Y por último, ya cuando estaba ya pagando, estaban poniendo lo de la nueva colección de aguacatitos. Así que yo compré dos cositas. Este de aquí, que es el pegamento, que este fue el primero que puso la chica. Esto ya lo vi cuando ya estaba en la caja. Se me hace súper cute, súper kawaii. Es normal, no huele. Aquí tiene el diseño. A ver si se ve. Ahí está. Y este de aquí, que es un monederito. Yo por lo regular no compro monederos, pero me gustó por esto, que hace mucho no tengo un monederito así. Con esto. Había este y otro que era... Ah, mire, aquí está. Y este. Ese de ahí. Nada más que me gustó más este porque venía la aguacatita con el moñito.
en grande y tiene aquí el corazón. Por eso me gustó más este. Y esto fue todo lo que compré en Prichos. Y ya ahorita ya me voy a poner a acomodar todo lo que no es de refrigerador, porque pues lo de refrigerador ya lo guardé, carne, todo eso, todo de que carnes frías, carnes, verduras, todo eso ya lo guardé, pero todavía tengo todo lo que no es de refrigerador. Así que me voy a poner a arreglar eso.
El día de hoy fui a Petco a que le cortaran las uñas a Ginger. De hecho, estoy un poquito rasguñada, pero quise usar mi collarcito. Muchas gracias a las chicas que me compraron este modelito. Miren, así es como se ve puesto. Me encantó cómo se ve. Ahí está. Pues ya acabamos de llegar aquí al depo. Me encanta. Justo ahí en esa misma placita en donde está Petco, está también un HEB. Y como ahora ya estamos a pocas semanas más bien de Pascua, me quise llevar mi bolsita del año pasado. De esa tengo dos, de hecho mi mamá me regaló una. Y yo tengo esta, o sea, es otra. Y compré, bueno, de hecho, ahí en la clínica pedí que me cuidaran tantito a Ginger. Claro, con mis debidas precauciones, le puse una sabanita arriba. Es que de hecho creo que ya la vieron en el blog. Y aproveché, bueno, compré panecito. De hecho, compré algo para merendar más tarde. Y más panecito. También compré esa ropita porque tengo un queso ahí, que es tipo como el que viene aquí, que es añejo. Entonces pretendo agregárselo y acompañarlo con mi comida. Y compré esto, que es lo que más me emociona mostrarles. Bueno, compré esta. De hecho, por lo que les voy a mostrar. Pero esta la quiero como. Esta se lo voy a quitar porque está cocido. Este lo compré, o sea, todo lo que les muestro lo compré en Chibi. Pero es así, como si fuera un caminito de. Bueno, yo lo quiero como a usarlo como caminito de mesa, no como secador. Porque si se fijan, miren, trae aquí esto. Entonces, lo quiero usar como caminito de mesa. Se me ocurrió en ese momento después de agarrar lo que les voy a mostrar. Y había muchas cositas, pero por el precio y por la utilidad, siento que era mejor. Compré este de aquí que me encantó. Es como un botanero. Es de esta marca que es de ellos mismos de Chibi. De hecho, ahí se ve mejor. Pero la utilizan mucho para cuando hay así festividades, o sea, Navidad, el Día del Amor y la Amistad, Pascua, todo eso. Pero estos vienen como más. Como que esos sí están hechos en Estados Unidos, o sea, como que los mandan. Y este me encantó, ya que tengo una idea una cosita que quiero hacer para Pascua. Y pues me va a ayudar bastante este botanero. Aunque también me gustaría ponerlo de adorno, nada más que pues nada más había este color. Es aquí se ve, bueno, ustedes lo ven como celestito, pero es menta, es color menta. Entonces por eso compré el mantelito este. Bueno, es un secador, pero lo quiero para ponerlo así tipo como camino de mesa. Y arriba poner la combinación. Miren, voy a ver si lo puedo extender un poco. Que no lo puedo extender más porque trae esto. Entonces miren así. Entonces ya así, tipo así. Algo así. La verdad me encantó. Ah, y también le compré a Ginger otro platito, ya que ella tiene uno igual a este y uno más grande, que es donde le doy su verdurita. Pero a veces le quiero dar un adicional de por ejemplo, en el grande le pongo lechuga y a veces le quiero dar a mitad de tarde manzana y a veces la lechuga todavía no se la acaba. Entonces, quería otro, ya que le estaba poniendo uno de plástico y ella misma como que no lo quiere, como que con ella misma con sus dientecitos lo agarra de una orillita y como que lo quiere sacar de su corral. Entonces, como ya está acostumbrada a estos, le compré otro extra para así ponerle su manzanita.
hace alrededor de 3 días mandé pedir unos zapatitos de Eres, de nuevo, que sacaron unos muy bonitos. Y vamos a abrirlos, me acaban de llegar ahorita, hace como una media hora. Todavía ni siquiera utilizo los otros, los que son color pastel. Son estos de aquí. De hecho, en Instagram los publiqué. Me encantaron. Me acaba de llegar un paquetito que me pidió mi esposo por internet. Nunca había pedido en Walmart.com. Y pues bueno, esta es la primera vez. Voy a ver. Creo que viene muy, muy frágil. O sea, viene muy suelto. Casi no viene protegido. Oh.
Oh my god. O sea, está hermosísimo, pero vean, tiene aquí un pegote. Ay, no, se lo voy a tener que quitar. Bueno, les platico. Bueno, esto fue una ganga que vimos por internet. De hecho, él la vio y después me dijo ya que sí lo quería. Está súper bonito, súper bien hecho. Pero pues voy a ver cómo le hago para quitarle esto de aquí, ya que se ve horrible. Yo lo quiero de colección, obviamente, así cerradito. Pero bueno, voy a ver si se lo puedo quitar. Ah, por cierto, solamente costó 90 pesos con envío gratis. Nada que la cinta no pueda arreglar. Este truco me lo enseñó mi mamá y sí, funcionó. Vean, es que se lo quité y quedó así todo el pegamento. El pegamento, o sea, la etiqueta no, el pegamento. Y ya se lo quité. Me encanta. Hace unos días Danpex me contactó de nuevo y me dijeron que me iban a mandar un paquetito, así que vamos a abrirlo. La verdad no, esta ocasión sí no me dijeron que me iban a mandar ni nada. Así que es sorpresa. Vamos a ver. Muchas gracias, Danpex. Está súper bonito. Ah, y aparte, pues con la bolsita. Muy feliz. Estoy tomando unas fotos de las cositas que me envió Chris hace unos días, que me mandó varios stickers de toile.
Y estoy decidiendo cuál poner. Creo que me decidiré por este. Aquí lo quiero poner en mi lap. Es que aquí tenía una del canal, pero Ginger la mordió. Se subió a la silla y como estaba un poquito suelta, la como que la agarró y como que la intentó zafar. Entonces, yo creo que sí me decidiré por esta de aquí. Ahí está. Acabo de llegar del correo porque fui a dejar unos paquetitos y casualmente pues ya estaba aquí el paquetito de las cositas que pedí de Japón, de lo de Sailor Moon, de la película de Sailor Moon Eternal, así que estoy muy emocionada, vamos a abrirlo. Thank you.